Para mí pintar es todo, en una ocasión alguien dijo. Y cuando ella no pinte más, hice silencio por un momento, porque me sonaba insólito. Entonces reflexioné desde muy adentro y le dije, el arte está en mí y yo en el arte. Pues Dios mismo, cuando aún yo estaba en el vientre de mi madre, ya le estaba formando todas aquellas cosas sin dejar una sola. Y me hizo así, me hizo pintora. Entonces le dije que cuando la muerte me separara de este mundo, entonces sería y solo entonces cuando dejaría de pintar.
hablando. ¿Qué nos vas a cocinar hoy? Hoy le voy a hacer una receta cubana, muy fácil, sopa de pollo. ¡Oh! Una rica sopa de pollo. Si usted se encuentra enfermo, con catarro, con malestar, un buen caldo de pollo. Es lo que le va a gustar. Es lo que le va a gustar. Y lo que va a necesitar. Y le va a levantar sus defensas. Le tomo las porciones de pollo y las cortas. Leo, ¿cuántas postas de pollo estás usando? Bueno, dos mulos con contramulo. ¿Dos mulos con contramulo? ¿Para cuántos comensales eso, Leo? Más o menos, esa sopita, ¿cuántas personas? Cuatro personas. ¿Cuatro personas? Echamos una mazorquita de maíz que le da un buen gusto a la sopa. Echamos unas papitas. Y así, conclusiones. Toda la vianda que usted puede echarle, le echa papa, malanga, maíz, calabaza. Qué buena idea. Y cuando usted ya todo vea bien pelado y limpio con agua, lo ponemos a fuego para que se ablande. ¿Qué se usa? El pelador de papa. Sí. Pero, está ahí. Pero como
Yo soy del campo, la tradición cubana es con el cuchillo. Ah. No me adapto al pelón de papá. Como la conocemos los cubanos, no sé en sus países, pero aquí en Cuba se conoce como la malanga. Uh-huh. Es muy buena para el estómago, en puré, en los caldos. Es muy digestiva. Se la recomiendo. Lo puedes encontrar en los mercados cubanos. A ver, se lo vamos a ¿Qué traes en la bolsa esa? ¿Qué más le vas a echar a esa sopa? Esto para después, el fideo. El fideo. Ablandado con las viandas. Con la hija, ajá. Y le vamos a echar la calabaza. Calabacita. Miren, caballero, ya esta calabaza viene picadita, lista para... Nada más que lo que hay es que la enjuagarla un poquito. No, no le quites la cáscara si quieres. ¿Cuántos minutos se le da de presión a la sopa, a las viandas? 15 o 20 minutos. 15 o 20 minuticos. Eso está enseguida. Thank you.
¿verdad?